Y así es, seguimos transmitiendo desde aquí, desde casa de Noemí, para El Salvador y el mundo entero. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Go Entretenimiento. Un placer estarles saludando hoy en este día. Bueno, como ustedes lo saben, pues las cosas se han puesto un poco feas aquí en casa de Noemí. Pues Olga aún no ha aparecido. Y por aquí también está Carmelo. Por aquí. No, pues yo quiero agradecerle mucho a Carmelo también, pues, por quedarse aquí apoyándome, dándome ánimos, porque con Darwin, porque ajá, bueno, sí, yo sé que tal vez alguna madre ha pasado eso, ¿verdad? De que pues su hija no ha llegado a casa y uno se preocupa. Ajá. Y como dice que eso pasa por mamá y pasa por papá, fíjese. Porque yo el ejemplo, vaya, yo tengo mi niña, yo cómo no voy a estar con pena de que tal vez no haya una hija. Así está Noemí. Y está demasiado y afligida, pues. Uh-huh. Porque no sabe ni para dónde sí, agarrar. Sí, no sabemos si está bien o pues. Ajá, pues ahí no sabe. Pero primero Dios, que no le diga. No, primeramente nada. Dios, porque él es el único que lo cuida uno en todo acontecimiento. Así es, hasta la vez pues todavía no ha habido noticias de nada. Pues como les digo, hoy este día pues no estamos aquí con gran alegría, no, que se digamos, pero sí, aquí estamos. Ah, por ahí está Darwin también, el cual pues no sé qué está haciendo, creo que a preparar desayuno va, porque allí en el video anterior fuimos a ver unos pescados que... Ah, pescados. Ajá, pues qué tal, ya después celebramos ahí, ya está comiendo pescado aquí todos juntos. Sí, pero como recuérdese que, así como está ella, sí que puede ser una comida buenísima. Ajá. Pero ella no le gusta por lo que ella siente. Ajá. De Olguita. Pues sí, imagínate, bien pues, como es hija. Ya lleva pues buen rato desaparecida y la verdad pues... Escucha, Garvin. Y esa es la aflicción que ella siente. Ah, sí, alegre. Va, está bien. Nadie porque está alegre y sí, viendo la tristeza que tiene. Ajá, por allá vienen, van unos hipotes también, miren, vienen, quedan, van. La vamos a encontrar, debo decir porque yo también ando pues sí, en eso, pues sí, porque ¿verdad? Yo estoy súper preocupada que ahorita no haya venido, pues. Ajá. No, bien, pero primero. Sí. Buenos días, pase adelante, ¿qué tal, pues? Bueno, estamos aquí ya reuniendo más, más integrantes, por aquí viene Esteban y Laurita. Muy juntitos y felices. Yo allí los venía observando que venían algo como acaramelados, mira, ya. Sí, ahí venimos. Porque, mira cómo es, ellos contentos y ella triste. Estamos sí. Tristes, Matías. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Que Olga desde ayer no aparece, pues. Olga, bueno, si ustedes no lo sabían, Olga desde ayer pues no ha venido. Y entonces pues Noemí está un poco, no un poco, está bastante angustiada. Y yo pues la entiendo, quien en su lugar no estaría igual. Pues no sé si ustedes también van a unirse con nosotros para ayudar a buscar a Olga. Bien, bien, pero es que yo sé unas cosas, pero es que no sé si decírselas. ¿Cómo, poco, cómo? Miraste un escalofrío me dio a mí ahorita donde dijiste que sabes una cosa. Porque, oiga, no, pero sí, hay que, es que hay, miren, hay... Cipote, es mala noticia, hay que dársela con, o si es buena noticia, hay que dársela también. Ajá, pero... Por una parte es buena, ajá, pero por la otra no es buena. Por la otra, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues, por una parte... Pues la verdad estoy preocupada. Ya hay noticias de Olga, Darwin. Pero usted, el arrinconado allá adentro... Se han afligido. Tráigamelo, le voy a tener eso. Sí, sí. No, mucha cuenta, pues sí, sea buena, sea mala, pues es mi hija y... Pues si quieres, siente, la noticia no vaya a ser... Pues no, entonces. Ya me pusieron. Sí, ya me puse yo también más nervioso, más preocupado, porque díganme, Noemí, pues. Es que es algo fuerte la noticia. ¿Y la saben los dos? No, pero por una parte bonita. Por una parte bonita. Por otra es tristeza. Pero ¿cómo? Por otra no. Ya me confundieron. Se acompañó ¿qué Olga? ¿Qué le pasa a mi hija? Se acompañó Olga. Algo así. Algo así. Bueno, no, vamos a ver. Bueno, platíquenlo mejor ustedes cómo está, qué es lo que pasa, pa. Es que ayer íbamos nosotros con la Laura. Caminando. Sí. Como siempre juntito. Sí. Ay. Y encontramos a... Oímos no. A Juan, Caro y Eric. ¿Lo escucharon a ellos? Entonces Olga no estaba allí. No, solo escuchamos que... Solo escuchamos de Olga. Uh-huh. ¿Y cómo escucharon? ¿Qué escucharon, muchachos? Cuéntenme, me tienen
en ansia, me tienen desesperada, cuéntenme. ¿Ellos les dieron a ustedes la noticia que van a decir ahorita? Nosotros escuchamos lo que... Ah, entonces ellos no se la dijeron a ustedes. Que ellos estaban platicando. Bueno, ya hay que, yo sé que Noemí ahorita quiere saber y hay que... La verdad que sí, don Ramón, pues ya me tienen como que desesperada los muchachos, que no sé si como es que es buena, es mala. La verdad que me tienen ahorita hasta con los nervios alterados. Bueno, estaban diciendo ellos de que Olga está embarazada. ¿Qué? Olga está embarazada. No, sí. Olga no. Que Olga está embarazada. No están mintiendo ustedes, pues, porque no, no están bromeando conmigo, no, muchachos, porque yo, pues, bien, no. es algo muy difícil para mí. Fíjate que en estos momentos es cuando Darwin tiene que estar más apoyándote aquí. Aquí tenemos a Carmelito. Fíjese que en eso vaya quitando de mí, ¿verdad? Ajá. Usted la sí siento, está aquí, ¿verdad? Para apoyarla. Para apoyarla a ella. Y entonces la siento mucho, ¿verdad? Porque la noticia que le han dado... Sí, es malo y es buena, va. Esperamos. Pero yo como, nunca esperé eso de pero otra. Pero como recuérdese que como hija, ¿qué es? Ay, después se da cuenta. Tiene pasa, que apoyarla. La verdad que pues... ¿Por qué? ¿Qué? Porque tiene que cuidarla, porque... Porque Olga me hizo eso. Porque Olga nos hizo eso, sí. No es mía. Tanto que... Bueno, esto es algo muy delicado porque me imagino que Olga por eso se ha ido de aquí de la casa. Pero ¿por qué no habló conmigo? Yo tanto que la aconsejaba, le decía que tuviera cuidado, que se cuidara, porque eso no es fácil. Carmelo, ¿qué le puede decir usted a Noemí? Mire, yo vaya, ya ella sabe que supuestamente que porque tal vez ella se salió, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, está bien porque ella se sintió mal, ¿verdad? Porque la podía regañar. No, pero... Y tal vez sentir mal Noemí, ¿verdad? No, pero ella entonces había ella dicho... Dice que como madre que es, y es hija, tiene que... Perdonarme lo diga así porque es lo que le queda a uno. Porque no le puede decir, andate, hija. Claro, ¿sí no? Tiene que apoyarla. Pero ella me hubiera tenido la confianza y me hubiera dicho, pero Olga, ¿por qué pero me falló así? ¿Por qué? Porque recuérdese. Todo lo que tú le aconsejabas. Recuérdese que una ¿dónde mamá, quedó, pues? O sea, un papá aconseja y la mamá aconseja, pero como hay veces, ¿verdad? Los consejos no se agarran a bien, no que siempre salen, ¿va? Así, ¿va? Siempre lo agarran por y entonces, un lado. Pues. A mí lo que yo le digo a Noemí, que prefiero dónde está y traer, platicar con ella, a llegar a un acuerdo, pues si porque no la puede echar ella de la casa. Mira, hija, andate, anda a traer la ropa, andate. No, no, lo que menos puede ser. No. Nunca pensé que Olga me hiciera eso. Yo la había tipotes, ¿ustedes pensaban que Noemí así iba a tomar esta noticia? Pues no. yo de mi parte sí, porque... Me falló, Olga. Es bien delicado eso que... Lo que está pasando por la Olga ahorita. Pero ustedes no han visto a Olga. No, nosotros solo escuchamos. Y no saben a dónde está ella. Pero son los mejores amigos de Olga, que son ellos, Eric y Caro. Pero entonces, eso les iba a decir yo. Eso puede decir que Caro con Eric y Juan puedan saber algo de Olga. Sí. Sí, ellos les voy a preguntar. ¿Y ustedes no se les metió curiosidad de ir a buscarla? No, como nosotros íbamos pasando y pues solo escuchamos. Solo escuchamos esa plática, pero nunca nos imaginamos que Olga se había ido de casa. Sí, ustedes según cuando dije escucharon que estaba embarazada, ustedes pensaron que ella estaba aquí. Ajá. Ahorita que ustedes... No, de mí sabía. Yo tan preocupada, esperando que algo malo le haya pasado y escondiendo, ¿sí anda? Serio, Darwin, ¿qué opina usted de esto que está pasando? Pues la verdad, darle mi apoyo a Noemí y... No sé qué pasó con Olga, todos los consejos que le dábamos, dónde quedaron, todo lo que le decía la Noemí, no se cuidaba, todo, no sé, y además los tenía afligidos que no estaban, y ahora esta otra noticia, la verdad, no sé qué hacer. No sé por qué no tuvo la confianza Olga de contarme. Sí, es que esto pasa cuando las hipotas tienen miedo a que la mamá los vaya a regañar o les vaya hasta pegar. Yo sé no, que Ramón, en este caso la
hubiéramos platicado, no te voy a decir que lo hubiera tomado inmediatamente, que es un gusto, pero yo lo hubiera aconsejado, porque yo ya le había dicho, cuídate, hija, cuídate, porque pues, la verdad es... Hubiera sido mejor que Olga pues te lo hubiera dicho a vos y no te hubiera hecho esto que te hizo, porque te preocupaste, porque me imagino que en tu mente pasaron muchas cosas. Ya saben de que ella, lo que tiene yo aquí preocupada preguntándole a la vecindad. Ojalá que estos hipotes no vayan a andar regando la bulla. No, ahorita vamos a arreglar. Ustedes le dijeron a Noemí solo porque estaba preocupada. Sí. No, pues les agradezco mucho, muchachos, porque ya pues digamos que ya me siento un poco aliviada, porque yo pensaba lo peor, ¿verdad? Que algo me le podía haber pasado, pero no, tiene que estar en algún lugar ella. Ahorita lo que le queda, ¿verdad? De buscarla. Platicar con ella, ¿verdad? Platicar. Ajá. Pero igual, pues, ojalá que sí, así es, sí. Que ella, pues, regrese, porque ella es la que cometió el error, ella sí, tiene que venir aquí. Así a, es. Que tiene que venir a buscar aquí. Tiene que llegar a casa y ajá, estar con nosotros. Pues nomás eso queda. Ajá. Así es, pero yo sé que Carmelo aquí ha estado en la buena sí, y en la mala apoyando a Noemí. Y pues eso vale mucho. Uno pero... siente, ¿verdad? Como padre que es uno, ¿verdad? Yo siento lo que Noemí siente, ¿verdad? Por ser madre ella, ¿verdad? Ajá. Porque que salga una hija así no es fácil. No, que es tristeza para uno. Sí. Como para uno, como para la mamá, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Sí, pues. Yo entiendo ahí a la Olga. Bueno, para todos los amigos suscriptores allí, yo sé que también están, bueno, en tremendo suspenso, sí, porque no, esto yo sé que nadie, ni se nosotros, esperaba, ni ellos lo esperaban, porque yo me imaginaba de todo. Sí. Hasta les pregunté yo si estaba acompañada. Sí, no, pero la verdad, Olga, yo sé que ella va a venir a la casa. Tiene que regresar, yo sé que va a regresar. Sí, pero, tiene, pero, ojalá que regrese, porque me imagino que... ¿Quién sabe que no esté, o me estoy adelantando, pues puede ser que esté en casa del novio? También puede ser. Pero cuando venga aquí, don Ramón, vamos a hablar seriamente y me va a escuchar Olga. Sí, porque... Tiene que escuchar bien lo que le voy a decir, porque esto, pues la verdad me ha hecho pasar una tarde, una noche y el siguiente día preocupada, imagínate. Sí, es que como vos decís, si hubiera sido mejor que ella te lo dijera y pues que no te hubiera hecho esto que te hizo ponerte... así en esta tremenda preocupación, porque igual yo sé que a cualquiera, si Carmelo le hubiera pasado lo mismo, ahí anduviera afligido, sí, anduviera. Ajá. A lo último anduviera yo que viendo para dónde, vuelta y vuelta, sí, me preguntando con las amistades, amigas o yo amigos. Yo sé que sí, tiene, ¿verdad? Que venir, yo sé que tiene que porque venir. Porque en verdad es hija, ¿verdad? Tiene que buscarse, y es una aflicción como para el padre, como para la madre. Ajá, igual porque, pues eso, sí, cabal, porque iguales. Pueden decir el hombre por ser hombre, no lo tiene mismo, la misma. Es, lo mismo es por los hijos uno. Ajá. Ajá, porque uno los hijos les tienen aprecio y amor. Sí. Y así es la mamá. Porque todavía yo sé un poquito más la mamá todavía. Sí, ajá, sí, porque las mamás son un poquito más apegadas a los sí, hijos, porque uno pues no es que no los quiera, no, pero a veces cómo uno sale, ¿verdad? Ajá. Ajá, pero como la mamá es la principal. Uh-huh. Después vamos nosotros de papá, ¿verdad? Sí. Pero... Sí. Ajá. Bueno, Olga me tiene que escuchar bien porque yo siento sí la aconsejaba que no fuera a ser que se cuidara, pues yo tanto consejo. Cuídate, hija, cuídate, y al final lo que me vino a hacer, pero sí me tiene que escuchar cuando venga. Porque tiene que escucharte y pues a ver qué pasa más adelante, porque yo sé que así como vos, pues también hasta Darwin puede tener derecho, no a regañarla como boba, pero sí puede escuchar consejos de Darwin. Exactamente. Porque Darwin yo sé que también la aconsejaba y aquí ¿verdad? Pues sí, ha sido una decepción bastante grande para Noemí y para la familia entera, porque yo sé que Darwin también la quiere, claro, y sí, se siente preocupado por ello. Bueno, agradezco allí a todos los amigos suscriptores que estuvieron pendientes de este video, agradezco a Laura, pues yo creo que hoy nos vamos a quedar aquí para ver qué pasa más adelante. Yo creo que no van precisos, muchachos. No. Bueno, tremenda sorpresa la que le espera a Olga cuando se venga aquí, porque bueno, esto un hijo no se lo hace a un padre. Errores podemos cometer, pero hacerle pasar preocupaciones no se puede, pues ella mejor lo hubiese pensado bien y hubiera tenido el valor de decirlo. Pero ¿qué pasará más adelante? Pues no lo sabemos, pero invitamos a todos los amigos que no se despeguen de Go Entretenimiento, porque este día, como lo es el día de hoy, lunes 26 de noviembre, va a quedar en la historia allí para todos los amigos y en la familia
de Noemí. Un gusto enorme verles informado de aquí desde casa de Noemí. Lo invitamos a que no se despegue de Go Entretenimiento, porque nosotros nos despedimos, pero volvemos con mucho más Go Entretenimiento.